Os voy a contar una historia que acaba de ser publicada por The Athletic, que lógicamente es una publicación de referencia en Inglaterra, y que tiene que ver con el Real Madrid y lo que estuvo a punto de suceder, que hubiera sido un auténtico terremoto. Para que veáis y comprendáis que aquí, cuando hablamos de rumores, es porque a veces en el fútbol la realidad supera incluso a la ficción. Grealish, flamante nuevo jugador del City, por unas horas, por un momento, estuvo a punto de ser jugador del Real Madrid. Sí, sí, como lo oís, estuvo a punto de ser traspasado al Real Madrid. El Aston Villa hizo la llamada al Real Madrid. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque no querían reforzar al City. Obviamente para ellos, la única manera de que saliera Grealish era que el City pusiera 100 millones, pero era una manera de disuadirles. No creo sinceramente que el Aston Villa quisiera los 100 millones tanto como no reforzar a cualquier otro equipo de la Premier, y el City lógicamente era uno de ellos. Por eso para ellos era más interesante tratar de colocar a Grealish en el Madrid fuera de la Premier que dejarle marchar al City. Y como confirma The Athletic, efectivamente el Aston Villa hizo la llamada al Real Madrid. Pero al parecer el jugador al final su voluntad era salir al City, y digamos que se retractaron. Tampoco dicen que el Madrid se negara, tampoco dicen que el Real Madrid le dijera que no, simplemente que no fue adelante la operación y listo, y se acabó. Pero claro, esto es fuerte, imaginaos que de repente nos levantamos, aparte del tema de Mbappé, Messi y tal y cual, desayunando con que Grealish es nuevo jugador del Real Madrid. O sea, ¿qué hubierais dicho? Espectacular, ¿verdad? Bueno, pues por un momento, ya Grealish estuvo a punto de convertirse en jugador del Real Madrid, para que veáis hasta qué punto puede llegar el tema del fútbol.